Y si quieren, nos jugamos otra cena en el Foster, que ya van dos. Espérate, ¿Como cuál? Como la que nos jugamos yo aquí, que yo decía que tenía buena línea y ahora la tiene. Vamos a ver. No, aquí yo le he hecho una mano a Raúl, déjate, Raúl, espérate, que aquí voy a echarle una mano. Me espero. Aquí hubo dos personas. No, escucha. Y esto me voy a poner serio encima porque está aquí Joan y seguro que lo vio. Hubimos dos personas que dijimos que hasta que no se defina no se puede saber en realidad cómo queda. Y yo voy a dar mi explicación y se le está viendo ahora, por ejemplo, cuando habla. Por ejemplo, Joan tiene las manos muy grandes, las articulaciones, las muñecas. Y es que todo eso hasta que no se defina no se va a ver cómo queda en realidad. Y eso no creo que por decirlo sea que no creemos que va a llegar lejos o no. Es un hecho real y ya está. ¿Sabes? Señor Bautista, ¿considera usted que Joan tiene buena línea, aunque esté en volumen? Por supuestísimo que sí, y es más, considero porque claro, Joan está súper expuesto, es youtuber, ¿vale? Está muy expuesto, muy a la gente le dirá y tal, pero con lo verde y lo poquito tiempo que lleva y el cambio que ha dado en estos 3 meses y tal, pero bueno, ya se veía de antes, la estructura es una estructura grande, es un tío que lo ves y no tiene grandes fallos musculares, que es muy completo para ir con toda esa masa muscular, entonces es indiscutible que Joan, ¿vale? Lo que pasa es que siempre cuando hablo con Joan intento no alabarlo demasiado. Porque no, pero si no es alabarlo, es lo que es. Ahí, claro. ¿Vale? Pero es lo que es, la base la tiene. Lo que pasa es que le queda muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas por enmendar todavía. Y ahora, hablando que hemos estado hablando del escenario, parte de tu trabajo, Joan, ¿vale? Para hacer tu trabajo a la perfección, es perfeccionar el tema de la pose. Y tienes que trabajarlo porque es parte de tu preparación. No solamente. Eso la va a perfeccionar. Y sí, lo sé, pero que es parte del trabajo que tienes que hacer, porque es lo que ha dicho Sergio, es la culminación de la obra, el escenario, ¿vale? Tu trabajo en la sala y tal, pero luego tienes que saber mostrarlo, ¿vale? Y son bazas muy importantes. Entonces, por supuesto que considero que hace mucho tiempo que no veíamos un joven con estas características, entonces... es espectacular y el que no lo vea, yo creo que no tiene ojos, pero bueno, que está muy verde todavía y tiene que dar mucho más de sí. Y yo, si no falla nada, lo veo, no voy a decir que eso, pero lo veo con muy, muy, muy buenas expectativas. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, me toca a mí defenderme. Vamos a ver. Había levantado la mano antes, no, Robert, ¿qué pasa? No, me toca. La pregunta no se habló de la línea, la pregunta fue si Joan podría ser el próximo Paco Bautista, ¿vale? Fue eso, no se habló de la línea, ¿vale? No se habló de la línea, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, hombre, hay que tener los pies en el suelo, podemos tener hipótesis. Obviamente, yo soy el analizador, yo analizo a Joan. Ya sí es verdad que desde ese tiempo tiene fotos nuevas en Instagram que ya se puede ver más separación muscular, ya se puede ver la separación del brazo, el bíceps con el tríceps, es decir, ya se le ve el potencial. O sea, nadie va a negar, estoy con Paco, el potencial que tiene. Pero yo incluso me gusta tener mucho los pies en el suelo y hasta que no lo vea con un porcentaje de grasa, al menos del 15% corporal, pues claro, no podemos ver. O sea, que estoy al 99% de que va a dar la talla. Pero hay que tener los pies en el suelo. Yo creo que Raúl, y él debería opinar lo mismo. O sea, hasta que no esté muy adentrado en la definición,
no podemos saber. Yo estoy contigo totalmente en el sentido de que yo tengo los pies en el suelo, pero totales, de verdad. O sea, escucho muchas cosas todos los días, pero yo me mantengo como súper firme. Ya os dejo, perdón. Mira, una cosa que quiero decir a Joan y tal, bueno, aquí cuando se sacó esa conversación hay que decir que se le comparaba si va a ser el futuro Paco Bautista, ¿vale? Que aquí decimos las cosas a medias, y claro, yo dije que para ser Paco ya llegaba tarde porque Paco con 25 ya era campeón de muchas cosas, ¿vale? Que aquí también contamos, Sergio, que te gusta manipular a las masas. Manipulador, eres un manipulador. Aparte de eso, yo, si sirve de algo, porque yo lo viví, yo creo que aquí todos hemos empezado como Junior y lo hemos vivido. Yo, uno de los grandes problemas, Joan, que viví es que la gente, cuando yo empecé a competir, todos me decían que yo iba a llegar muy lejos y te confías, ¿vale? Y luego la vida te pone en tu sitio. Mira, no he llegado a ningún lado. ¿Por qué te digo esto? Porque sí que es verdad que el potencial se ve rápido, pero las cabezas tienen que madurar con el tiempo y no todas maduran bien, ¿sabes? Entonces, sí que te puedo decir que, por ejemplo, siguiendo los consejos de Paco, vas a llegar muy lejos, pero ojo que te van a entrar mucha gente de Paco, Fede, o sea, me refiero a gente así. Pero ojo que te va a venir mucha gente que va a hacer que esta se te vaya, ¿vale? Eso te lo digo como consejo. Y que hay que eres muy joven y tal, y siempre va a haber gente que te diga cosas que te gusten menos, como Paco, que te ha dicho muy bien, pero te falta, y otros que te digan, no, tú ya eres el futuro. Cuidado con esos, es el consejo que yo te puedo dar. Cuidado con esos que luego a lo mejor con el tiempo ya te das cuenta, ¿sabes? Sí. Yo intento escuchar siempre aquí en Toca. O sea, me refiero, yo escucho a todo el mundo y luego filtras, ¿no? Filtras un poco de información en el sentido de decir, no, aquí no todo vale. O sea, yo he escuchado que el año que viene voy a la Olimpia. Y pues como, no, esto no va así. O sea, me refiero, no sé cuánta gente, yo tengo 25 años, el año que viene tendría 26. Yo creo que poca gente digo con 26 años a la Olimpia y no voy a ser yo. Más que nada también porque llevo 2 días. Vamos a ver, que eres un portento del culturismo, está claro, como Paco, como Marco Chacón, como Alfonso Berrío, etcétera, etcétera, etcétera. Eres un portento, ¿no? Pero obviamente las últimas fotos también que hay en tu Instagram, joder, ya ahí da miedo. Ya ahí da miedo porque se puede ver ya más cercano ese portento, ¿no? Pero para poder opinar ya cercanamente, que posiblemente al final, serio, pues tenga razón, y eso esperamos todo, yo creo que va a llegar y vamos a verlo ya mismo. Sí, pero es eso, o sea, te lo agradezco, güey, a todos, pero con tiempo. O sea, yo lo pienso así, lo digo con tiempo, trabajo, que me gusta trabajar, es lo que os he dicho, lo que más me gusta es el día a día, es trabajar y ya llegará lo que tenga que llegar. ¿Puedo hablar ya o sigo con la vida? Mira, Sergio, si fuera por mí, te sacaba hasta del programa. Pero bueno, como tienes que estar, te dejo hablar. Fíjate. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, una cosa es que las cosas de cachondeo y tal. A ver, Raúl y Robert no tiraron hate. Ahora bien, aquí se habla del físico, ¿vale? Mañana a lo mejor, Joan, que tiene pareja, pues resulta que es padre y quiere disfrutar con sus hijos y deja de competir. Pues oye, entonces, no es una carrera truncada, es que ha hecho otra cosa. Se habla del patrón físico. Y a lo que yo voy, y por lo cual yo sigo opinando lo que opiné en su día. Y digo, sí, Joan, en ese sentido, si todo va bien, si las cosas se alinean, si sigue en el culturismo y tal, sigo opinando que Joan es el legítimo heredero de Paco Bautista. ¿Por qué? Por inserciones musculares, que aunque haya grasa, las tiene, por separación muscular. Porque la separación, un tío separado, es separado en volumen y es separado en definición. Y estructura, principalmente esto, porque es una estructura muy atípica en España. Quizá la más parecida que hemos tenido, yo creo que estaréis de acuerdo, ha sido la de Marco Chacón. Sí. Ha sido quizás el único pesado con esa línea, porque Paco era músculo sobre músculo, pero tenía la cintura ya más ancha, no tenía esa V, Alfonso del Río no dejaba de ser un tío grande, el Nene estaba un poco entre dos aguas y sí que Marcos. En ese sentido, yo, para mí, en lo físico, veo a Joan un híbrido entre Marcos y Paco. ¿Qué pasa? Con Paco no se le puede comparar porque principalmente lo que Paco destacaba era en ese punto, en masa sobre masa, y eso es lo que hay que ver si a Joan le llega. Pero, y ahora quiero tirar la pregunta, ¿vale? Porque yo el interrogante que siempre me he preguntado, y es siempre me han preguntado por Joan lo que yo he opinado. Si bien el patrón físico yo le veo, la duda que yo me encuentro, Joan, es tú vienes de la fuerza, vienes de mover muchos kilos, de meterte bajo una barra con todo lo que sea, pero todos los que estamos aquí, que hemos competido muchos,
sabemos que cuando una dieta avanza, los kilos empiezan a pesar y los kilos empiezan a bajar en la barra. ¿Tú crees que viniendo de donde vienes, estás mentalmente preparado para ponerte bajo una sentadilla con 120 y que te pese como un muerto? 120 no creo que me pese nunca, pero... Bueno, bueno, a ver. Es que le has puesto un ejemplo, Sergio, que a ver. De todos modos, entiendo tu pregunta y tengo que... A ver, yo ya he definido antes, ¿eh? Yo ya he hecho mis definiciones de veranito de 20 años y de irme a festivales. Pero de todos modos, sí que me veo, más que nada porque es que ya he tenido un cambio de mentalidad brutal. Es que ahora no me importan, o sea, de verdad, es que no me importan los kilos de la barra ahora. O sea, es que de hecho hago el básico, o sea, no voy a dejar de hacer básico, no voy a hacer el press de banca, sentadilla y peso muerto, no voy a dejar de hacer, o creo que nunca en mi vida. Pero es que lo hago rápido y me apetece irme a las máquinas, es que me apetece irme a otras cosas, me apetece irme a otra cosa. No tengo tantas ganas ahora de hacer eso. Estoy como mentalizado con el culturismo y me encanta. Sí, además es un cambio importante en mentalidad para el culturismo, que al final el peso tiene que ser secundario. Porque sí que te digo una cosa, aunque hayas hecho definiciones para playa y esto y lo otro, para la competición ese punto, y esto Paco lo sabrá bien, bueno, aquí todos salimos secos. Esos últimos 5 kilos te destrozan las marcas, y eso sí es verdad, ¿eh? O sea, esos últimos 5 kilos que te deshidratas, qué tal, que te veas, no con 120, pero con 180 haciendo sentadilla una serie, sí que te diría que podrías llegar. Pero es algo momentáneo, luego eso desaparece una vez que acabas de competir. Pero bueno, si tienes ese cambio de mentalidad, ya está, es que no hay que cambiar más, es un chip en la cabeza. Y sí, yo estoy convencido, ¿eh? De verdad, o sea, es algo que a día de hoy no me preocupa. O sea, creo que lo que he tenido que hacer en la fuerza ya lo he hecho. O sea, si en algún momento vuelvo en un futuro porque yo qué sé, pues genial. Pero lo que he hecho hasta ahora, ya, o sea, ya he conseguido lo que tenía que hacer. Sí, aparte has dicho, Joan, de que, bueno, 120 kilos no me van a pesar nunca. Escúchate, cuando tengas 50 tacos, te pesa todo, niño. Pero y menos. Yo con 50 me entrenaré. Y escúchame, hombre, claro que sí, hay que entrenar, hombre, hasta que se pueda. Pero escúchame, Hoy me han dicho que no has entrenado. Joder, es verdad, tío, macho. Es que tienes malos informes. Tienes ahí, que te informan y tal. Sí, es verdad, hoy he vagueado. Hoy no he entrenado. Pero, escúchame, la fase de definición extrema, cuando tienes que secar a tope, y aparte siempre he dicho, que considero que para un peso pesado es mucho más complicado tener ese punto de piel fina y tal, y te aseguro que 120 kilos te puedes llegar a pesar, o ya no pesar, sino tener tan poca energía que es que no quieres ni meterte debajo de la barra. Y esas sensaciones las tienes que superar, porque los kilos, y como yo digo, los kilos en el culturismo es simplemente una herramienta de trabajo, ¿vale? Pero que no nos tenemos que basar en ellos. El culturismo no es subir y bajar el peso arriba y abajo, son contracciones musculares, y eso te tiene que dar totalmente igual el tema de kilajes. Yo creo que ya eso lo has abandonado a un lado, sí. Pero te quiero preguntar, ¿qué te hace disfrutar más, el entrenamiento de power o el entrenamiento de culturismo? ¿Sabes lo que pasa con el entrenamiento de power? Creo que el power es más el hecho de superarse como en el propio entrenamiento. Me gusta mucho más el de culturismo, ¿eh? O sea, lo digo ya abiertamente. Y aparte que ya llevaba mucho tiempo haciendo power, pero entrenando mucho culturismo después, o sea, hacer accesorios después, muchos accesorios. Ahora quizá con otro enfoque, pero me gusta más el de culturismo. El de power al final se me hizo muy, muy pesado. Por ejemplo, me acuerdo un día en concreto que hice un 5x5 con 300 kilos en sentadilla, haciendo power, hacía un pico de volumen, de acumulación de volumen. Me tiré 1 hora y 20 minutos para hacer las 5 series. Entonces llegó ese momento y dije, tío, ¿de verdad tengo que estar para hacer 5 series 1 hora y pico? O sea, acabé bastante quemado en ese tema. Me flipa el power, me flipa. Pero es verdad que disfruto mucho del entrenamiento de culturismo, por lo menos ahora estoy empezando y estoy, sobre todo tengo una etapa, sobre todo, de ilusión. Estoy como cuando empiezas en el gimnasio, que todos lo hemos vivido, todos hemos empezado en el gimnasio y tienes más como ilusión, pues estoy con eso, en el día a día. Y hago la preparación, miro la preparación, la dieta, tal, y estoy con ilusión. Y es algo que, vamos, después de 7 años y pico entrenando, vivir eso otra vez, estoy como un niño. ¿Y serie a serie, Joan?
por ejemplo, ¿qué se te hace más duro? El hacer una máxima, ¿vale? Mentalmente hablo, no físicamente. Bueno, si quieres decir físicamente también. O, por ejemplo, una serie de estar de sentadilla interminable a 15, 20 repes que está pim, pam, pim, pam, y estás contando las series y dices, hostia puta, todavía la cantidad de repeticiones que me quedan. ¿Cuál se te hace más dura mentalmente? Mira, el otro día hice super, drop sets en la jaca. Sí. Eso es horrible. Eso es lo de lo peor del mundo. O sea, creo que es de lo más duro, sin duda. El otro día hice eso, las drop sets, lo peor. Y la parte de power, es que yo siempre entrenaba muy, muy ligero del power. Yo máximas hacía cada 4 meses, para que te hagas una idea. Entonces, una máxima psicológicamente es muy, muy dura, pero a nivel de interno, o sea, a nivel interno es duro, pero a nivel de rendimiento no es tan duro. O sea, de sufrimiento, mejor dicho, no para nada tan duro. Una máxima, no, es más de mental, de saber que lo tienes que hacer perfecto técnicamente. Si fallas técnicamente, estás fuera y además solo tienes como una bala. Si fallas técnicamente, ya no puedes volver a intentar porque ya estás out. Entonces, es el momento a nivel psicológico más duro, pero una serie a nivel de esfuerzo es súper. Vamos.